bueno, no dudamos cuando Marcelo me pidió que lo acompañase hace 3 años, porque este es el tercer año que lo estamos acompañando a la Asociación Mardam con el equipo de ciclismo. Por supuesto, como él bien lo ha adelantado, este año se trató de ir incorporando más ciclistas al equipo para ir mejorando la performance y para brindar mejores espectáculos, ¿no? Sin duda. En esto quiero felicitar a Juan Pablo Dotti y en él al resto del equipo por el triunfo del día domingo en el circuito Carlos Escudero. Realmente se hizo un gran trabajo. Creo que estuvieron a la altura de las circunstancias. Convengamos que en esto hay equipos bastante competitivos, equipos conformados ya de mucho tiempo, pero estuvieron y pudieron demostrar que hay capacidad, de que hay formas también de estar en el podio. Así que yo, como un hombre del ciclismo, no podía estar y dejar de decir no a este apoyo, porque en mis 30 años de trayectoria en el Caucete Pedal Club, que todos me conocen perfectamente bien, esa doble Chepe, el Carrizo Luna, y bueno, todas las empresas lo costó muchísimo, le seguimos poniendo, y aún desde mi función hoy le seguimos apostando para que esa tradicional que tiene el calendario de la Federación Ciclista Sanjuanina realmente no se pierda. Y hoy también, con sin duda varios cambios que se le está realizando, estuvimos reunidos con la gente del Club Comercio Chepe la semana próxima pasada, donde bueno, ya hemos convenido algunas modificaciones, como llegar y neutralizar en Bermejo, lanzarla nuevamente en el límite con el departamento Rosario Vera Peñalosa, ahí en las Salinas, comúnmente como le llamamos, y poder llegar a Chepe y hacer un circuito de 2 o 3 giros y brindarle un espectáculo a aquella gente que también hace grandes esfuerzos desde hace muchísimos años, y sin duda con grandes amigos que han pasado por ese club. Así que bueno, decirle que la Chepe se hace, que la Chepe está en marcha, que es una de las competencias bien pagas que tiene el calendario ciclístico de la Federación Ciclista Sanjuanina. Pero fundamentalmente, Marcelo, te quiero agradecer realmente por la invitación a colaborar, y ojalá que esto sea el puntapié de todo lo que vamos a vivir en esta temporada 2014-2015. A los chicos realmente desearles muchísima suerte fundamentalmente en cada una de las competencias, y como decía el técnico recién, no me cabe la menor duda que vamos a dejar todo en el manillar, en el sillín de acero, para que podamos traernos cada una de las competencias. Yo sé que esto es un gran sacrificio, un esfuerzo que se hace en cada una de las etapas o en cada una de las competencias, así que realmente felicitarlo, agradecerle, desearle mucha suerte, y por supuesto en muchas oportunidades lo voy a acompañar, algunas otras por la agenda, por ahí se me hace imposible, pero permanentemente va a estar la gente de la municipalidad colaborando. Así que muchas gracias, gracias a los medios de comunicación por permitirnos estar en este lugar donde estamos presentando este equipo, el equipo de Mardán y Municipalidad de Caucete. Así que muchísimas gracias y que tengan muy buen día.